que a veces la murga parece estar sola. Con un fallo para Carlos Diego Barossi, asesino al volante, de 3 años de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación para conducir. Pero la murga le saca la lengua a la injusticia, le hace pata ancha a la impotencia. Y acá estamos, compadre. Acá estamos para festejar. ¿Es así o no es así, mi hermano? Para todas las personas presentes, vamos a hacer un poquito esta historia para que la entiendan. Con palabras claras, con palabras simples. 3 murgas a punto de actuar. 3 murgas con los trajes puestos, con los tambores sonando, con el fuego prendido, con los zancos ahí. 3 murgas, ¿sí? Se veían 3 murgas a punto de actuar. Un grandísimo y maldísimo hijo de puta viene en el auto. Ese tipo viene en el auto, frena a 5 metros antes de la murga. 5 metros antes de todas esas personas. Venía más de 150 kilómetros por hora, se las llevó puestas a todos. Más de 20 personas atropelladas. Eso fue ese accidente, chicos. Fue algo muy, muy injusto. Nadie entendía nada. Fue el caos para los que estuvieron presentes. Fue la muerte que estaba ahí, chicos. Este tipo, si no se hubiera atropellado con otro auto, sigue matando gente. Los murgueros ese día no entendían nada. Fue levantar chicos tirados del piso, ver quién estaba peor, quién estaba un poquito mejor y ayudar al que venía. Esto no hay que olvidarlo. Yo soy, por ahí me van a decir, sos pesimista. No, hermano, es lo que pasó. Por eso, ahí mismo se fueron 2 chicos. Muchos quedaron mal y tuvieron que pelear mucho tiempo para poder estar de vuelta acá. Por eso, murgueros, nos empezamos a juntar todos los 18 de todos los meses a pedir justicia, a pedir porque el juicio se hiciera, a pedir porque ese tipo cayera preso. Un solo día, ni un solo día cayó preso ese tipo. Porque como dijo el Ricky, hijo de la plata, porque la justicia mendocina, la justicia argentina es una mierda. Por eso mismo pasó. Ese tipo, después de muchos años de lucha, tuvo el juicio. El juicio fueron 3 años de prisión en suspenso. Nunca cayó a la cárcel. 7 años de inhabilitación. Y el hijo de puta ahora puede estar manejando y matando a otra gente si quiere, porque la justicia es así. Entonces nosotros no olvidamos. Todos los 18 de diciembre nos empezamos a juntar. Se declaró el Día Provincial del Murguero. Nos creyeron unos locos. ¿Por qué? Si mataron a unos murgueros, ¿cómo van a estar festejando? No. Estábamos pidiendo justicia. ¿Y saben qué? Es una forma de homenajear el Día del Murguero. ¿Y nosotros los murgueros cómo homenajeamos? Con fiesta. Esos tres murgueros se fueron con tambores, se fueron con fuego y se fueron con bailarines. Y nos decían que éramos unos locos. No, los despedíamos como ellos vivieron acá. Por eso nosotros festejamos. Porque nosotros le ganamos a la muerte bailando. Porque nosotros le ganamos a la muerte tocando. Porque nosotros le ganamos a la muerte festejando, carajo. Y acá estamos, compadre, acompañado de un montón de artistas, acompañado de un montón de amigos. Hay buenos que ya no se ponen a levita, pero no se aguantan de venir a estar acá. Quiero darle las gracias a todos los murgueros, a los que laburaron para que esto fuera posible. Compadre, de parte del giro, hablé temprano, Caramelo Santo está presente. Caramelo Santo está presente, dicen acá. Una banda que siempre le hizo la vuelta a la murga. A través del doctor Macumba, dicen acá, Caramelo presente. Señoras y señores, la historia ya ha sido contada. No hay que olvidar. Ténganlo en la memoria para que no nos vuelva a pasar. Cuídense, murguero, porque si no, no nos cuida nadie. Creo que ese sería un buen mensaje para él. Ahora vamos a seguir con los festejos. Después de todo, un día de fiesta. Un homenaje, un recuerdo, una cara pintada y un tambor. Vamos a seguir. Yo ya no tengo más nada que decir, excepto ¡Cofla!